pastoral, así que no soy experta en incendios, ni mucho menos. Sí he trabajado en esa gestión y ver por qué es un bueno el ganado en la gestión de los incendios. Soy bióloga, entonces botánica, es decir, que siempre lo he abordado desde el punto de vista de la planta, pero siempre muy ligada a lo humano. Desde luego es una cosa que no debemos olvidar, que tenemos a los seis más jóvenes, no olvidéis con la gente del campo, preguntarle y perder el tiempo, que no es perder el tiempo, sino que es ganarlo, ¿no? Y en eso, pues bueno, yo llevo ya casi no a los 40, pero casi llegando a ellos, 16 años trabajando en cuestiones ligadas al pastoralismo. Y bueno, como ha dicho Pedro, pues sigue esta obligada a lo que es la prevención de incendios en cortafuegos. Y voy a hablar en conjunto de todos estos proyectos que tenemos. Para señalar. Gracias.
sobre todo hay otra parte que es el despoblamiento rural. Cada vez hay menos factores, y si en realidad de 4 a factores que hay actualmente en un territorio, antes había unos 36 factores, ¿no? En una zona de Sierra Nevada que eran por el mundo. Y todo esto es que es, pues también se deben de mantener esos usos tradicionales, y de esos usos tradicionales del pastoreo se están perdiendo bastante. Ya metiéndonos más en lo que es la prevención de incendios por un ganado, ¿qué tenemos que hacer? Pues bueno, en esa gestión existen distintas herramientas. Entonces vosotros, si muchos sois ingenieros de montes, pues y forestales, pues los conoceréis bastante bien. Entonces, de todas ellas, la que es más económica, de menor impacto y más fácil de manejar, son las que más practican y el pastoreo. Son lo más económico, ya se ha dicho que se ha invertido mucho, tenemos que ahora invertir en estas cosas, pero no solamente desde el punto de vista del sector forestal, sino también del sector agrario. Precisamente cuando nosotros hemos empezado a trabajar con la ganadería, ha sido el sector forestal el que ha financiado proyectos de investigación, no tanto el sector agrícola, porque agrarios son tanto ganadería, agricultura como forestal. Entonces, la agricultura pues, se olvida mucho, ¿no? Pero lo que es esto. De las prácticas pastorales tenemos, por una parte, lo que es el pastoreo dirigido, que realmente sería la ganadería extensiva que conocemos, ¿no? Que va el ganado y el pastor pues, van unidos. Y por otra parte, también están las quemas controladas, es decir, las quemas que hacían pastorales, que hacían el pastor, que iban planta a planta quemándolo y según las condiciones. Nosotros ahora hablamos mucho con los pastores de esto y nos decían, pues bueno, que cómo lo hacían en los momentos cuando estaba húmeda la vegetación, a una hora determinada, sí. Y muy parecido a lo que nos dicen actualmente los técnicos que gestionan el fuego. Entonces, ambas cosas, es lo que llamamos las quemas controladas, vidas o prescritas. El pastoreo dirigido es el herbivorismo típico, un nuevo concepto, nació en Estados Unidos realmente aquí hay dos objetivos. Por una parte, el forestal, que es eliminar el combustible, evidentemente, para evitar incendios, y el otro, el pastoral, que es conseguir alimento para el ganado. Son las quemas prescritas, después con el pastoreo, lo que es dar esa matorralización para después conseguir. Al fin y al cabo, el pastoralismo, como decía Michel Etienne, es un nuevo nombre para viejas prácticas, ¿no? Entonces tenemos que hacer más caso a esas prácticas, al fin y al cabo solo sería un servicio ecosistémico, que sería de los culturales, y fijarnos cómo lo hacían ellos. Y muchos compañeros de vosotros que se dedican a lo que es la prevención de incendios, con las temas dirigidas, a veces nos lo preguntan, ¿no? ¿Cómo lo hacen los pastores? Bueno, ahora en esta parte, esta segunda parte, sí que quiero hablar, me gusta siempre hablar de mi experiencia personal, de aquellos proyectos en los que se ha ligado y están, pues, en el caso del pastoreo de la prevención de incendios. Como he dicho, pues tenemos los proyectos que es imprescindible hablar de la Junta de Andalucía, con el, en el que fue la Consejería del Medio Ambiente que lo financió, que es la red de áreas portafuegos de Andalucía, ¿no? Que es pastoreo en portafuegos. Y después vienen una serie de proyectos que están más centrados en lo que es el herbivorismo vírico, que son los que actualmente estamos trabajando. Das cuenta que la red de portafuegos fueron como 7 años, ¿no? Trabajando en ello. En lo que es las quemas prescritas y el pastoreo, pues ahí llevamos poquito años, todavía nos falta bastante para trabajar. Entonces, esto lo bueno es la integración de unos proyectos con otros para poder tener resultados, porque en un tiempo tan corto no podemos tener esos resultados. Eso lo conocemos. Incluso podemos tener una respuesta de la vegetación totalmente o del suelo, que es distinto. Entonces, tenemos el proyecto Internet Sudor de Open Venture Preserve, que tenemos aquí algunos representantes también, que hemos podido trabajar. Pues el proyecto SUNHAR, que es del CSIC. Entonces ahí ya vamos, no solamente eso de, no es del herbivorismo pírico y también lo que son el pastoreo en portafuegos, sino también es la gestión integral de la,
de la ganadería en busca de una conservación del medio. El Piritlán, que es también, bueno, de la nacional, y también otro, lo mismo, del rigorismo empírico, que es el combate de fundación biodiversidad. Pero cada uno de ellos pues, tiene un objetivo. Algunos son similares, pero van cambiando. En relación a lo que es de la Junta de Andalucía, no sé si esto funciona bien. Así, porque no me así, no sé cómo lo habéis dicho vosotros. ¿Quién no lo sabe? ¿Por qué? 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 He puesto el logo antiguo de la Junta de Andalucía, que es este, porque realmente fue muy financiado en aquella época, ahora actualmente ha cambiado, ¿no? Y pues si se sienten mal, no vaya a ser que... Bueno, pues esta foto la conocéis bastante algunos de vosotros, porque es donde estamos. Y este que he señalado aquí es una persona, el pastor, sin el pastor no podemos hacer nada, ¿eh? De hecho, todos los proyectos que estamos haciendo ahora nos cuesta trabajo desarrollarlos porque no encontramos pastor. Entonces, primero, no solamente se hizo que lo que es el pastoreo de cortafuegos, no, dejarlo de lado, con unos objetivos diferentes al resto de la gestión pastoral, sino que era una naturalización de las poblaciones forestales, el pago de unos servicios ecosistémicos, se le pagó, se hizo una fórmula para pagarlo y todavía se le sigue pagando a estos ganaderos y una metodología de seguimiento. Entonces, esta es una fotografía francesa, que tú a lo mejor la conoces, Carmen, porque ya trabajas mucho con esta gente, donde vemos cómo es la gestión, ¿no? Es una zona crítica, que hay un volumen de 500 son metros cúbicos por hectárea, una zona de esfuerzo, que no puede llegar a 2.500, y después ya la siguiente, ya que sería la zona, perdón, la de apoyo, son 2.500 metros cúbicos, y después la siguiente, ¿no? La esfuerzo. Y ahí es donde lo que hay que hacer es una gestión de la carga ganadera. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. No solamente dedicarnos al cortafuegos, que es una sobrecarga, sino al resto. Bueno, en esta naturalización tenemos, bueno, voy a ir rápido, porque era un cambio de estructura, reducir la carga de combustible, aumentar las zonas de pastoreo, porque ese era nuestro objetivo, era la carga de combustible y el pastoreo. Entonces se hizo distintas claras, de una forma más o menos irregular, al azar por una parte y otra por la otra, en otra zona sí que fue regular, para ver las diferencias, y distintos tipos de intensidad, ¿no? De densidades. 250, 400 y 800. Hay que decir que 250 aún se tenía de bajar más en la densidad de árboles por hectárea, para que el pastoreo fuese mejor. 400 ya le dificulta. Bueno, no eran árboles muy grandes, aunque sí se limpiaron, pero a partir de 250 sería lo ideal dejar esa zona a lo largo de los cortafuegos, a lo largo de los caminos, para que pudiera haber un pastoreo, ¿no? En esta masa por hectárea. Y después, pues, lo que se quería es pastorear. También se hicieron siembras con especies autóctonas en las distintas zonas, esto haciéndolo en una zona y la otra. ¿Se marcaba vaso? Sí, era con especies autóctonas y con especies comerciales, pero adaptadas, ¿no? Como cebada, porque esto era en Guadix, que es una zona bastante seca y fría, en la provincia de Granada, pues, como en la que hemos ido trabajando en otros proyectos, lo que ha habido quema, por lo que más no hay incendios, y se lo llevaron. Bueno, lo que tenemos aquí es, si os dais cuenta, si os miráis, esto era regular y esto era al azar, la diferencia, aquí todavía se ve, ¿no? De la repoblación, ¿no? La estructura era igual, ¿no? Bueno, no he traído resultados ni gráficas ni nada de esto, pero si realmente esto parece más natural, ¿no? Aquí ya sí que se puede ver de ganado, ¿no? A pesar de eso. Y aquí el fuerte se vio que aumentaba el diámetro de los troncos, había más diversidad estructural, de la repoblación, también se hizo estudiar el cortafuegos, de biomasa, evidentemente con el pastoreo pues bajaba lo que era la carga de combustible, en cambio la diversidad no cambió, sí que estaba lo mismo, pero bueno, esos son años
Tenemos datos, pero no hemos analizado, no hemos tenido mucho tiempo. Y de todas ellas, esta de aquí era la que, de las claras que se hicieron y del cambio de estructura de mejor. Otra de las cosas que preocupa a mucha administración, y de hecho este proyecto fue en parte por esto, es cuánto se paga. Si vais aquí, aquí hay una la cantidad de lo que son los tratamientos manuales con los pastoreos, esto es pues, de 50, 40, 90 euros por hectárea, hasta llegar casi en algunos casos hasta 3.000. Entonces, distintos estudios echados también hechos por Rogelio Jiménez y Pepe Quintanilla, de Rogelio de la Rasca, que era el que dirigía. Ahora mismo ya no está en ella, usted era la Asociación de Pastores por el Monte Mediterráneo, pero ya no está en la red de áreas por Cortajuegos de Andalucía llamada África. Entonces, lo que vieron es que los mecánicos eran unos 1.371 euros por hectárea en una zona determinada, ¿de acuerdo? En una zona que estudiaron, no era en general. Y el ganado eran 218, eran 6 veces menos. Entonces, el ganado realmente, aunque la media en esa zona era 53 euros por hectárea, pero como se desbrota, han pensado, cada 4 años, por eso sale esa cantidad. Y después también esa Varela, que también trabajó en nuestro grupo, pues tiene los costes evitados, que es para decirle a la administración cuánto se podía ahorrar, y dependiendo de cómo fuese la dificultad de la zona topográfica y demás, y el tipo de vegetación, se ahorraba de un 24% a un 82%. Y el éxito de la Rasca está en esto, una integración, en todo. Integración, lo que vais a trabajar ahora nuevo, pues tratar de integrar. No os centráis solamente en una cosa, sino que tratar de integrar disciplina. Y ha sido también posible por una serie de circunstancias favorables, un proyecto de investigación que se financió, estamos todos los que estábamos allí, Javier Piñirazo, que bueno, una lástima que no esté ya en el grupo, él sabe lo mismo, y ellos van por ahí y ya por sí solos ya relumbran. Y los más viejos, algunos jubilados y otros en fase. Y si no llega a ser por José Ligado, que financió, no se hacen estos proyectos. Es necesario el apoyo institucional. Necesitamos dinero. Y si no hay, tampoco pedimos tanto, ¿no? Los investigadores para seguir trabajando. Y eso es así, pero no solamente ya para la investigación, sino a los mismos ganaderos. Bueno, la nueva esquema y demás, que los regímenes puestuales que hay, pues tampoco son muy favorables. También el equipo técnico de campo fue muy importante. Es decir, ellos han sido los que han tirado, nosotros estuvimos hasta el año 2010, de 2003 a 2010, y después ellos siguieron trabajando. Sin ellos no se hubiera podido hacer nada. Con mucha fuerza, muy integrados, amigos de los pastores, y eso se valora mucho. Y también combinar esos seguimientos científicos con los que se hacían los técnicos, ¿no? Bueno, aquí simplemente se ve cómo se reducía la biomasa o la diversidad en cambiado. Y por supuesto, lo importante es el compromiso de los pastores. Ellos vieron cómo se revalorizaba su función, y eso es muy importante, que se hacía también suyo el territorio. Y esa unión con los gestores, es decir, el gestor tampoco es tan malo ya, no está ayudando. Aunque de vez en cuando se busca cambiar de gestor, o sea, no era lo mismo, pero sí que tenían más confianza y más fuerza para pedir cosas. Esas buenas relaciones realmente, pues, se las debemos a esta gente que hay allí. Rogelio, Fidel, Jorge, José, Jaime, Antonio, en distintas zonas de Andalucía. Y bueno, como veis, empezó con un pastor, con 32 hectáreas, 500 animales, y en el 2022 con unos 200 pastores más o menos, y más de 5.000, casi 6.000 hectáreas. Luces y sombras, ha habido luces y sombras en todo esto, porque ha habido momentos muy difíciles. Es decir, la financiación ha venido interna del gobierno andaluz. Como se ha dicho, se ha invertido mucho en financiación para lo que es la lucha, pero no para la prevención. Entonces, no quería, ese poco dinero lo quería desviar a lo que es pues lo que era esa ayuda a los ganaderos. Generalmente están, pues, no solamente el servicio que están prestando de prevención de incendios, sino también de vigilantes de todo, ¿no? De toda la estructura. Bueno, ya tenemos este
proyecto al cual tengo gran cariño porque, bueno, aparte que está liderado por una mujer, había muchas mujeres, aunque en esta fotografía también aparecen muchos hombres, pero había muchas mujeres, ¿no? Y era positivo también, aparte que los hombres también eran muy positivos, cada uno tiene su valor, ¿no? Pero este proyecto ha servido para después seguir trabajando y darnos cuenta que es lo que hacía falta con España, Portugal y Francia, y qué era su objetivo, crear espacios abiertos de contacto, que eran resilientes, prevenir incendios, incrementar ese valor de los pastos, por otra parte, no eran zonas naturalizadas, y bueno, se cortaba el pasto, con esa, eliminando lo que eran los incendios, una misa, 4 minutos, y lo que es preservar la calidad ecológica del espacio y identificar la estrategia del espacio. Bueno, aquí está la Rosa María Canal, está el presidente del Grupo de Andaluz, que era el Grupo de Andaluz, yo hablaré de ellos, Rafael Lleva de la Consejería de Medio Ambiente, Activo de Medio Ambiente, ahora ya no sé ni cuál es, por ejemplo, otra vez, nosotros. Otra de las cosas importantes es identificar estrategias de valorización de productos de esos servicios. Bueno, lo importante es que me da mucha rabia porque era una foto muy importante que se veía, que quizás de todo el proyecto, de todos los avances, de todas las nuevas técnicas que se han aplicado y demás, sobre todo ha sido los talleres de capacitación. Se consiguió unir técnicos de forestales con los técnicos de prevención de incendios y de quemas prescritas con los de pastoreo, ¿no? Con los de pastoreo de solo ganaderos, ¿no? Y sabían, es decir, que estaban emocionados en aquello, y fue muy, muy bonito y muy emocionante también. Bueno, estos son todos los proyectos de prevención de incendios que también integra lo que es el vivorismo empírico, ¿no? Todo integrado. Mientras que el SUDE empezó con los primeros pasos, después el SUNHAL también es más amplio y quiere ver también cómo afecta a esa diversidad, ¿no? Esas especies que están amenazadas o en peligro. Y el rigorismo vírico, el FIRICLAT, es más científico, ¿no? Esos métodos, ¿no? que se aplican desde un punto de vista científico, darle unos números que sean válidos y el COMPAS ya va hacia la parte de qué problema en la legislación, que también se puede incluir hoy, y también la formación de esfuerzo. Y después, pues tenemos ahora esto que vamos a llegar al pastoreo punto 2, ¿no? Donde existan, por otra parte, porque bueno, ya saltó una diapositiva de ella, se utilizan drones para el seguimiento de la vegetación. Imágenes satélites, también seguimiento de vegetación y severidad, se trata de ver, se combinan con los estudios de campo y se trata de ver, son buenas las imágenes satélites, son buenas los drones, son fieles a lo que reflejan los trabajos de campo, cuál de ellos sería mejor para gestionar, ¿no? Entonces esta es una visión que lo que se trata de la investigación es tratar de dar una herramienta que sea la más fácil, no la más cara, sino la más fácil y económica. Bueno, se le pone GPS a los animales y bueno, el seguimiento de la vegetación y se le lleva pues con la imagen. Y en lo que son las aplicaciones de estas nuevas tecnologías con los GPS del ganado, pues bueno, se le pone una serie de GPS, si es verdad que no estamos dando cuenta que los que van por los que normalmente se encuentran en el mercado no te sirven poco para la investigación, sí para el efecto. Aquí vemos una zona que se siguió, que era la zona piloto, y aquí se ve, pues bueno, como después estas son zonas piloto que se siguieron unas zonas que no había pastoreo, todas se quemaron, no se pastoreó, esta se pastoreó y esta fue en primavera y se pastoreó un poco, una en otoño y otra en primavera. Entonces lo que sí se ve que sí sirven para ver realmente cómo ver esa intensidad de pastoreo y después ver ese efecto del ganado sobre las plantas, realmente es bueno, es malo, cómo afecta a la diversidad. Bueno, esas son las distintas, son quemas de otoño y primavera, también se ve qué quemas si eran mejores las de otoño que las de primavera. Los pastores no quieren quemas de primavera, ¿por qué? Porque dice que destroza la naturaleza y la realmente es verdad cuando están todos los animales en el oficio. Bueno, esa era una zona que no estaba esa con la cruz, no estaba pastoreada y se ven los colores que no
son mapas de calor, al fin y al cabo, con los GPS. Bueno, aquí veis los distintos tipos de GPS que hay, los satelitales, bueno, si no queréis, bueno, hay otros que son de telefonía, pero esos no son muy buenos. Como también el pastor está yendo a ver dónde va el ganado, ¿no? Estos son los recorridos, como bueno, simplemente que lo veáis. ¿Y para qué también sirve? Que el proyecto Sunhal, pues lo que se está viendo es, sirven los GPS para ayudar a lo que son los gestores del territorio y a los ganaderos, pues efectivamente, les sirve a los dos. Eso es así. Ahí como veis, en las zonas de cortafuego, cómo está, ¿no? Cómo se intensifica, pero eso le ayudaría también para decirle o para gestionarle, pero decirle, oye, mira, vamos a este sitio, vamos al otro, qué ha pasado, qué problema hay. Todas estas cosas ayudaría bastante. Yo creo que son herramientas bastante buenas. Y en este proyecto, en el PIRCLAR, son ya una vez empezar a estudiar una zona, son laboratorios, como creo que también este proyecto es de, como le he visto que también habláis de laboratorios, ¿no? De vida, pues se quiere crear así, ¿no? Estos laboratorios fijos y seguir estudiando esa zona, cómo se van a hacer los esquemas, y aquí ya también se va a estudiar el suelo. El anterior se hizo, pero de forma más o menos. Y bueno, pues con imágenes, como veis aquí, seguimiento de drones, polidas. Bueno, también siempre, como veis, la gente de Infoca, que estamos todos trabajando, nos ayudan bastante. Me gustaría que nos ayudaran más, pues somos muy poquitos, pero nos ayudan bastante. Y bueno, pues muchas gracias a todos vosotros por. Y espero que cualquier pregunta que tengáis, aquí estamos todos de nuestro grupo, no somos muchos, y José Luis, que no lo podemos olvidar, y yo menos todavía. Porque lo olvido.